¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a El Expreso TV, el programa por donde pasa todo el transporte. Usted ya lo sabe, una vez por semana traemos hasta su pantalla todas las novedades de los distintos rubros y sectores del transporte. Cargas, pasajeros, también sector aerocomercial, todo lo que usted tiene que saber para estar debidamente informado sobre este sector vital de la vida económica nacional. Buenos días, Romina, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto, muy bien. Y ya tenemos a nuestro entrevistado en el piso y tenemos muchas notas para compartir hoy con ustedes. Sí, la primera nota vamos a tenerla con nuestro invitado que ya está en nuestros estudios. Se trata de Ignacio Armendáriz, que es gerente comercial y de marketing de la firma Agrale, una firma que tiene que ver con el rubro automotriz, chasis para camiones, para autobuses, ahora también aparentemente tractores, le vamos a estar preguntando de esto también. Y también vamos además para compartir con ustedes notas. Estuvimos en Metal Park con Norberto Cuello, gerente industrial, que nos abre la planta y nos muestra todo el proceso de producción de las carrocerías de buses urbanos. Y también estuvimos con Oscar Inclemona en Jujuy, quien es gerente de la empresa de transporte Balut. Y también estuvimos en Casa de Gobierno con Natale Rígano, quien es el presidente de Iveco Argentina, y con Pablo Vera, que fue el ganador del concurso Diseña una Pasión de la sexta presentación. Pero todo eso en un ratito. Bien, como verán, un programa muy movido, con entrevistas y con muchas notas, así que presentados ya los temas del programa, señor director, vamos a los auspicios. Auspician El Expreso TV, CATAC, Confederación Argentina de Transporte Automotor de Carga, Transporte Automotor, Plusmar, Empresa Línea 216, 82 años al servicio de la comunidad. Bien, seguimos en El Expreso TV y como siempre les reiteramos, es muy importante para nosotros su crítica, su opinión, su comentario. Usted puede comunicarse con la producción de nuestro programa y tiene varias vías para hacerlo. Romina nos recuerda cuáles son. Pueden llamarnos al 6091 1710 o también nos pueden escribir por mail a elexpreso@elexpresotv.com. Bueno, y en el comienzo de este Expreso TV esta semana tenemos que referirnos, hay varios temas para hablar, pero hemos elegido uno especialmente porque es un tema que dejamos pendiente en el momento del conflicto y queremos contarle a ustedes cómo finalizó, cómo concluyó. Me refiero al conflicto en el transporte de pasajeros. Hubo, usted recordará, en la época de mayo, en el feriado largo de abril, concretamente, el 2 de abril, Semana Santa y demás, hubo cerca de 5 días de paro antes de ese feriado y terminó con un conflicto en el cual parecía un poco complicado ver cómo se iba a llegar a un acuerdo. Usted recordará que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, había otorgado un aumento de salarios, porque el problema era en la paritaria entre los empresarios y los trabajadores del sector transporte de pasajeros. No hubo acuerdo, se agotaron todas las instancias, primero una conciliación obligatoria de 15 días hábiles, siempre la conciliación son días hábiles, luego unas 5 días más y finalmente se llegó al paro que se extendió en la larga distancia, porque allí era el conflicto, en los choferes de larga distancia, durante unos 5 días más o menos. Una barbaridad, una cosa insostenible, se dejaron cerca de 80.000 pasajeros a pie y finalmente se llegó a una solución. Usted recordará que los empresarios del sector argumentaban que no estaban en condiciones de afrontar este aumento del 23% que había sido otorgado de manera unilateral por el Ministerio de Trabajo al no haber acuerdo entre las partes, que además abarcaba una suma fija, sumándose luego al aumento de este porcentaje que le decíamos. Y bueno, argumentaban, y aquí lo comentamos largamente, que hacían falta unos 100 millones de pesos por mes mensuales en el sistema como para que se pudiera sostener y afrontar este aumento de salarios. Finalmente, lo que no tuvo demasiado espacio en los medios de comunicación fue que ese subsidio, esa ayuda de parte del Estado, que desde el Estado se decía que no iba a haber más y que desde los empresarios se decía que eran por lo menos 100 millones por mes, se llegó a un plano intermedio. Por ejemplo, ha llegado una ayuda, la ayuda que llegó fue de unos 500 millones de pesos, esto está lejos de los 1.200 millones por año que reclamaban los empresarios del sector, 100 por mes, 100 millones por mes, pero llegan 500 millones de pesos que por lo menos en la transición, en el mediano plazo, van a servir para que no vuelva a haber conflicto por el aumento de salarios. Por lo menos eso es lo que esperamos todos, que no vuelva a haber conflicto. ¿Y cómo llegan? Llegan a través de, por ejemplo,
100 millones que se va a otorgar para restituir a las empresas de transporte algo así como 100 pesos por cada boleto que se le otorga a los discapacitados, boletos de larga distancia, estamos hablando, por supuesto, siempre el conflicto fue una larga distancia, y que van a paliar este reclamo que venían haciendo las empresas de transporte de larga distancia de que debían darle hasta 2 asientos en cada micro a personas discapacitadas y nadie se hacía cargo de esos pasajes, es decir, que tenía que afrontarlos la propia empresa. Por supuesto, cuando el micro tiene pasajes libres, son asientos que están ociosos, que no se ocupan. Pero en épocas de temporada alta, de verano, de vacaciones de invierno, los micros van llenos y dejan de vender 2 pasajes. Bueno, se le va a reconocer un porcentaje de esto desde el Estado Nacional. Se habla de 100 pesos por cada pasaje de discapacitados. Y también se va a otorgar 1 peso por kilómetro recorrido en cada servicio que se preste, no a todos los destinos, pero a muchos destinos. Con esto se va a completar estos 500 millones de pesos que van a estar recibiendo las empresas de transporte de larga distancia, y con esto se va a tratar de paliar el diferendo, el descontento del sector empresario y el cobro del aumento salarial por parte del gremio, nos estamos refiriendo a la Unión Tranvieros Automotor. Esto quedó plasmado de manera para que tenga vigencia legal en lo que es la resolución 513 firmada por el ministro de Trabajo y por el ministro del Interior y Transporte, el contador Florencio Randazzo. En realidad, este paliativo, porque en realidad hay que hablar de un paliativo para que el conflicto no se reitere, para que no vuelva a haber paros, para que no vuelva a haber pasajeros de a pie. Se hablaba antes de que esto se solucione que podía haber en algún feriado largo, imagínense que estamos ahora en un feriado largo, cuando los pasajeros que quedaran de a pie serían mucho más que aquellos 80.000 que quedaron hace casi 2 meses atrás. Esperamos que esto no se repita, pero es un paliativo. ¿Por qué? Porque para que el problema de fondo se solucione, hablamos aquí en el Expreso TV largamente en programas anteriores, es necesario, y lo decimos una vez más, que haya una reestructuración. Hablamos del problema estructural, de que cuando la época era una época buena en materia de recaudación para las empresas de transporte, se plantó una desregulación que viene desde las políticas de los años 90, y que en realidad la desregulación no funciona más, no funciona en muchos sectores de la economía y no funciona más en lo que tiene que ver con los servicios públicos. Roberto, y frente a esta situación, ¿qué tiene que hacer el Estado? Lo primero que tiene que hacer es no desentenderse del problema y asumir la responsabilidad que toda la vida tuvo hasta que llegó la desregulación, que no es desentendimiento de parte del Estado. El Estado tiene que intervenir regulando todo lo que tiene que ver con el área de servicios públicos. Es muy difícil hablar de desregulación sin la intervención del Estado. Es decir, cuando se deja librado a la voluntad de los empresarios, bueno, a veces aciertan con inversiones y a veces no aciertan, y cuando eso lo tiene que desregular el mercado solo, se tiene que llegar a extremos que a veces no son deseables para el conjunto de la sociedad, como por ejemplo que ante este conflicto del sector empresario se dijera sobran 5.000 puestos de trabajo y se propusiera una medida que realmente no es demasiado bien vista por el resto de la sociedad, como es suprimir la doble conducción a partir de cierta cantidad de kilómetros, como todos vimos alguna vez que hemos viajado en micro de larga distancia. Hace falta que vayan 2 choferes. Si se pasa a la monoconducción, se elimina uno de esos choferes, realmente el pasajero no se siente demasiado seguro. Sí. Realmente, aunque se establezcan sistemas de postas para relevar al chofer que no puede manejar más de una X cantidad de kilómetros, no parecen que fueran medidas demasiado bien vistas por la sociedad. Y a eso se llega cuando se permite que el sistema crezca de manera descontrolada, que se abran, como te decía antes, corredores, sencillamente para que no los ocupe la competencia, sin haber hecho exactamente los cálculos de costos, de rentabilidad y demás. Y bueno, se llegan a cuellos de botella como el que se llegó en este momento, en el que se tiene que afrontar un aumento más o menos lógico y normal del 23%, que no está desfasado de lo que consiguieron la mayoría de los gremios, no está desfasado de lo que es la inflación del último año.
pero sin embargo no se lo puede afrontar porque los costos ya no dan para más. Y los costos no dan para más porque están mal hechos, a veces están mal revisados y mal calculados. En definitiva, llegó este subsidio, este aumento, dígale como usted quiera llamarle, esta ayuda de 500 millones de pesos para el sector del transporte de larga distancia. Bienvenido sea, en buena hora, bienvenido que haya servido para salir del conflicto, pero en definitiva nos parece que es un paliativo hasta que el tema estructural, central, que son los costos de las empresas, no queden saneados y sin perjudicar la fuente de trabajo, porque en definitiva lo que se trata de hacer en esta época en Argentina es preservar la fuente de trabajo en todos los sectores de la economía. El transporte de larga distancia no puede ser una isla, no puede ser algo al margen de esto. Bien, compartido con ustedes todas estas preocupaciones, si te parece, Romina, vamos a la primera pausa. Vamos a la primera pausa y enseguida volvemos con el entrevistado del día y muchas notas. Ya volvemos. Enamórate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamórate de tu nueva compañera de trabajo. Nueva Sprinter de Mercedes-Benz. Protección. Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trail, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Gracias a vos y a todos los que nos eligieron en 2012 como número uno en satisfacción de clientes. Gracias, porque vos nos pusiste en este lugar. Volvo Trucks and Buses Argentina. Número uno en satisfacción de clientes. Bueno, seguimos en el Expreso TV y como le habíamos anticipado al abrir el programa, está con nosotros Ignacio Armendáriz, que es gerente de la firma Agral. Ignacio, gracias por estar. No, gracias a vos, Roberto, y a todos tus telespectadores. Bueno, lo primero que queremos preguntarte o pedirte que nos cuentes es que le digas a los televidentes qué es Agral, a qué se dedica, es una empresa brasileña, pero contale la historia de Agral, o sea, cómo llegan a la Argentina, qué es Agral. Ok. A nosotros, más que como empresa brasileña, nos gusta definirnos como una empresa binacional. Claro. Brasileño-Argentina. Pertenecemos o formamos parte del grupo Francisco Stedile. El grupo Francisco Stedile pertenece a la familia Stedile y tiene industrias e intereses económicos en distintas actividades. Una es la metalmecánica, la más fuerte, otra también en la industria alimenticia y también en la producción agropecuaria. Agrale Argentina es la única subsidiaria que tiene Agrale fuera del Brasil. Se ha desarrollado a través de una fuerte inversión que ya supera los 50 millones de dólares en el país, con la idea de comenzar la fabricación de chasis para buses, de camiones livianos. Agrale es una empresa que tiene un portfolio de productos muy especial, muy atípico. Tenemos chasis para buses urbanos de transporte de pasajeros, tenemos camiones para reparto urbano, producimos también tractores, producimos pequeños motores, producimos vehículos utilitarios. Me hablabas de inversiones de 50 millones de dólares. Entre las inversiones creo que hay que destacar que ustedes han comprado hace un tiempo ya un predio en la zona de Mercedes, a 100 kilómetros de la capital federal, y ahí ya montaron la planta de producción. Sí, sí, es así. En el año 2007, a fin de 2007, ni bien recibimos del Poder Ejecutivo la licencia para funcionar como terminal automotriz, adquirimos una planta industrial que tuvimos que poner en valor porque estaba en desuso, en la ruta número 5, kilómetro 90, cerca de la ciudad de Mercedes. O sea, ahí, 90 kilómetros de la capital. A 90 kilómetros de la capital federal. Ahí tenemos 10.000 metros cuadrados que aplicamos a la producción, más una superficie de 200.000 metros
de tierra como para poder crecer ampliarse, cosa que en este momento estamos haciendo. Y desde octubre del 2008 estamos produciendo en esa planta no solo varios modelos de chasis para transporte urbano, varios modelos de camiones, y desde esa planta también hacemos desarrollo de ingeniería de nuevos modelos que salen al mercado, te diría que casi continuamente. Ignacio, mi compañera Romina quiere también participar y quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Hola Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte cómo van las ventas en este 2013 para Grale con respecto al año 2012, ¿no? Bueno, en el año 2013 el nivel de ventas ha sido ligeramente inferior al año 2012, te diría que un 7, un 8%, pero bueno, mantenemos un buen nivel de ventas, mantenemos la planta con plena dotación de personal y seguimos, digamos, haciendo nuevos desarrollos con miras a satisfacer un mercado que constantemente evoluciona y cambia. Yo creo que para los argentinos en general, después de la crisis del 2001, hay un tema que acabas de tocar que es muy importante, que son las fuentes de trabajo. ¿Cuánta gente tienen en la planta ahí en Mercedes? Y además, de manera indirecta, ¿cuántos empleos tienen? ¿Cuánta gente trabaja con Agrale, con sus proyectos? Nosotros tenemos un poco más de 100 personas, somos en total en Agrale Argentina. Si bien somos una empresa que por el volumen de personal podemos considerarnos PYME, no por el volumen de facturación, ya que estamos superando los 80 millones de dólares. Lo que vos dijiste es muy cierto, Agrale produce muchos bienes intermedios, o sea, un chasis para bus urbano es un bien intermedio que debe ser después transformado en un colectivo. Claro. Si uno toma la industria carrocera, los proveedores directos o indirectos, nosotros nos hacemos un cálculo grosso y decimos que bueno, que más de 3.000 personas en algún momento tienen algún involucramiento con el producto Agrale o con la marca Agrale. Importante, sí, en cuanto a volumen de cantidad de gente, porque cuanto más empleo hay, más funciona la economía del país. Ahora, me decías que habían bajado ligeramente las ventas en este año, en lo que va de este año. Yo veo por la calle, por ejemplo, en el tema de colectivos, veo muchísimo atrás la marquita de Agrale. ¿Qué porcentaje tienen del mercado? ¿Qué cuota de mercado tienen? Nosotros tenemos alrededor del 33-34% del mercado. Un tercio, la verdad, del mercado. Sí, es muchísimo. Estamos muy, muy contentos. Cuando comenzamos nuestra actividad en Argentina, ya por el año 2004, pusimos foco en el mercado de la ciudad de Buenos Aires, o sea, en el mercado del bus con motor trasero y piso bajo, sencillamente porque teníamos más desarrollos en ese tipo de producto, ¿no? Y realmente el mercado nos ha respondido excelentemente bien. Hoy en día podemos decir que la tercera parte de la flota activa en la ciudad de Buenos Aires se mueve sobre unidades Agrale. Y eso muchísimo, porque queda para el resto de las empresas que fabrican lo mismo que ustedes, queda dos tercios nada más, y son varias las empresas, son 6-7 empresas, o sea que es mucho. Sí, la verdad que es mucho, es importante. Nuestros clientes están satisfechos, los productos se comportan eficientemente, bien, cumplen con la función para la cual fueron adquiridos. Y bueno, el cliente termina reconociendo y termina incorporando a su flota más unidades Agrale. Seguro. Romina creo que tiene otra pregunta para hacernos. Ignacio, quería preguntarte y que nos cuentes a nosotros y a toda la gente que nos está mirando, ¿qué planes de financiación ofrecen ustedes a sus clientes? Hoy en día la financiación yo diría que se divide en tres grupos. Por un lado está la financiación oficial a través del plan de renovación de flota de camiones y flota de transporte urbano, es muy importante, lo que normalmente se conoce como el plan de Banco Nación. Una cantidad importante de operaciones, tanto de camiones como de buses, se canaliza a través de ese plan de Banco Nación. Sabemos que ese plan tiene dos formatos, uno es directo con el banco y otro es a través de Agrale, que recibe fondeo del banco y asigna el crédito a los clientes. Esto está funcionando muy bien, es un crédito muy conveniente, muy interesante, y yo te diría que la tercera parte de la venta está financiada por ese plan.
El segundo paquete, diría yo, que es el crédito que le llaman del 15-25, es aquellos créditos que el Poder Ejecutivo pidió a los bancos que otorgaran en base a su nivel de depósitos, con una tasa, en cierto modo, subsidiada para activar un poco la adquisición de bienes de capital. Hay muchas operaciones que se canalizan por ese tercer paquete, digamos, por ese segundo paquete, perdón. Y el tercer paquete es una financiación que ofrece la empresa, una financiación corta, generalmente no llega más allá de 12 meses, para resolver operaciones de corto plazo que hay mucha operación, sobre todo de camión liviano, de fletero, de transportista, que se resuelve con 10, 12 pagos. Claro. Así que bueno, tenemos ese abanico bastante completo y que nos permite, digamos, comercializar en una forma medianamente normal. Recién comentabas que ustedes están en Argentina desde el año 2004, que Agral está en Argentina desde el 2004. Llegaron, justamente coincide con esta última década, y ustedes llegaron para comercializar y ahora están fabricando también, han vivido este proceso de pasar también a fabricar. Contanos qué están fabricando, por ejemplo, en materia de camiones. En materia de camiones estamos fabricando los dos modelos más vendidos, que son el 8500, que es un camión de 8 toneladas y media de peso bruto total, y el 9200, que es un camión de 9.2 toneladas de PBT. Estamos ahora trayendo uno o dos modelos más a fabricar en Argentina. Uno es un camión mediano de 13 toneladas y el otro es un camión liviano de 6 toneladas. En cuanto a los chasis para transporte urbano, todos los modelos que comercializamos en Argentina los producimos acá, tanto los de motor delantero como los de motor trasero. También los chasis para minibús que comercializamos en Argentina los producimos acá. Y ahora lo que estamos comenzando a producir, la primera unidad la sacamos a mediados de mayo, son tractores agrícolas pesados. Agrale también tiene una vasta tradición en la producción y comercialización y diseño de tractores. Tenemos más de 80.000 unidades de tractores entregadas en Brasil. Superada algún pequeño obstáculo de royalties y patente de alguno de nuestros proveedores, nos largamos a producir tractores en la Argentina. ¿Ya empezaron? Ya empezamos en mayo. Y lo que tiene de interesante esto es que son unidades o productos que ya nacen con más del 50% de integración nacional. Nacional, o importante. Sea, nosotros hemos tomado un eslogan para nuestro tractor que dice orgullosamente argentino, porque más del 50% la transmisión, neumáticos, llantas, el motor que se va a empezar a fabricar, si Dios quiere, el mes que viene en Argentina, son todos componentes nacionales, lo cual nos permite tener una integración muy superior a la que las autoridades plantean en este momento para dar algún tipo de beneficio. Ignacio, son buenas noticias, ojalá que les vaya muy bien con el rubro tractores también, y muchísimas gracias desde ya por haber venido. Bueno, gracias a ustedes, gracias por dejarnos, por permitirnos comentar estas buenas noticias, y estamos a disposición. Muy bien. Nosotros ahora seguimos con mi compañera Romina, que nos cuenta cómo sigue el Expreso TV. Y como siempre te decimos que tu opinión es muy importante para el Expreso TV, así que podés llamarnos al 6091-1710 o también nos puedes enviar un mail a elexpreso@elexpresotv.com. Ahora nos vamos a una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con muchas notas. Ya volvemos. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Iveco desarrollamos mejores productos, ampliamos nuestra red de concesionarios y te ofrecemos el mejor servicio, porque constantemente pensamos en vos. Iveco, por tercer año consecutivo, el camión preferido de los argentinos. We'll be right back.
Seguimos en el Expreso TV, en este caso, en este bloque, para presentar notas que tenemos para compartir con ustedes. Esta se refiere a la firma Metalpar. Hemos estado con Norberto Cuello, que es gerente industrial. ¿Y de qué nos va a hablar, Romina? Nos muestra todo el proceso de producción de las carrocerías de micros urbanos. Así que, de la mano del ingeniero Norberto Cuello, vamos a ver la siguiente nota. Mi nombre es Norberto Cuello, yo soy el gerente industrial de la planta Metalpar. Básicamente nuestra planta se dedica a la construcción de carrocerías para colectivos urbanos, sobre todo. En estos momentos nos encontramos en el playón donde se entregan las unidades que están terminadas y listas para retirar por las concesionarias o los clientes. Básicamente nuestro proceso es un proceso de una línea de producción, donde se inicia todo en el sector de fabricación de piezas. Nosotros procesamos ahí todo lo que es chapa y tubo, y una vez procesado que se fabrican las piezas, pasa al sector de dispositivos, donde ahí se empiezan a fabricar todo lo que se llaman subconjuntos. Subconjuntos nosotros le llamamos a lo que es un techo, una culata, un frente, laterales y pisos. Una vez que están hechos los subconjuntos, se pasa a un sector donde se llama de ensamble y ahí se unen todas las carrocerías, todos los elementos para formar lo que se llama la carrocería. De ahí se pasa a la línea de estructura, donde a medida que va caminando se le van incorporando materiales hasta que llega al final del recorrido, donde está totalmente enchapado y colocado todos los elementos que son de plástico, que en este caso vendrían a ser frente, culata, los paragolpes. Ahí se hace el primer chequeo de calidad, donde se revisa. Nosotros trabajamos con un proceso de autocontrol, pero tenemos puestos en algunos lugares donde se lo revisa la gente de control de calidad. Una vez concluida la revisión de lo que es esta estructura, pasa al sector de pintura. Ahí se hace el proceso de lijado, masillado, pintura de fondo, ingresando a las cabinas de pintura. Nosotros tenemos 6 cabinas de pinturas que son pinturas con hornos de curado. O sea que después que se pinta, la carrocería se le levanta la temperatura al sector para procesar la pintura con un curado a 70 grados. Finalizada la pintura, se lleva a un sector donde se llama montaje y ahí donde se une lo que es la carrocería con el chasis. Digamos, a diferencia del resto de los carroceros del país, nosotros nos diferenciamos porque fabricamos la carrocería por completo sin presencia del chasis. Eso lo que hace es que realmente evitemos de que se provoquen daños sobre los chasis, puesto que no se está trabajando sobre el mismo. Una vez que está montado sobre chasis, se termina de ensamblar, se suelda, se arma toda la parte mecánica y se ingresa al taller de terminación, donde bueno, a medida que va caminando sobre la línea y se le van incorporando los pisos de goma, luego todo lo que es el forrado de de fórmica, todo lo que son los plásticos de interiores, y así va caminando, se le incorporan lo que es ventanillas, asientos, pasamanos, y se hace una pequeña revisión de lo que es con calidad, nos aseguramos de que todo esté funcionando y la carrocería luego se lleva a un sector donde se llama prueba de agua. Ahí probamos la estanqueidad de la misma, o sea, se asegura de que no le ingrese agua ni por los parabrisas, ni por los lunetas, ni ventanillas, por ningún sector de la carrocería en sí. Luego pasa a un sector que es el de terminación final. En ese sector lo que se hace es se chequea todo, se revisa, se hace un checklist, se verifica que todo esté funcionando como corresponde. Una vez finalizado eso, lo que se hace es avisar a través de un comunicado a la gente de la administración para decirle que bueno, la carrocería está terminada y que el colectivo está listo para entregar a la gente al concesionario, y vendría a este sector que es lo que ustedes están viendo en este momento, que es donde se retiran.
Meta el Par cuenta con una dotación en estos momentos de 640 personas, de las cuales 583 pertenecen al sector de producción. Nosotros trabajamos en dos turnos, prácticamente en toda la planta, y salvo en el sector de pintura, que estamos trabajando hoy en tres turnos. La producción diaria de hoy son de 10 unidades por día, y trabajamos todo lo que signifique motor delantero, motor trasero, o sea que son unidades para la capital, unidades para la provincia. Bueno, y veíamos recién la nota con Norberto Cuello y la gente de Meta el Par. Meta el Par es uno de los grandes jugadores que hay en el mercado en materia de carrocerías de autobuses. Y realmente era muy, muy interesante ver cómo terminaban de ensamblar la unidad. Sobre todo me llamó la atención lo que ellos llamaban la prueba de agua, ¿no? Para evitar filtraciones, para garantizar que con el clima de Buenos Aires, sobre todo, y las tormentas a lo que estamos acostumbrados, me parece que muy, muy importante. Realmente muy interesante la nota. Pero ahora vamos a seguir en el rubro pasajeros, pero nos vamos más lejos. Ahora nos vamos para Jujuy, porque estuvimos hablando con Oscar Inclemona, gerente de la empresa de transporte de pasajeros Balut, y él nos decía lo siguiente. Esa nace allá por el año 1934 de manos de unos pioneros del transporte que fueron los hermanos Balut. Se inicia originalmente con servicios provinciales que estaban en lo que hoy es el Ingenio Ledesma, en la ciudad de Libertador General San Martín. Luego extienden sus servicios a otros puntos de la provincia, llegando definitivamente a San Salvador de Jujuy. A partir de ahí empieza una etapa de crecimiento que va formando lo que hoy es la empresa Balut, que tiene una trayectoria y, a nivel nacional. Esta es una empresa netamente familiar y está constituida por todos los herederos de los hermanos Balut. Los hermanos Balut eran cinco, cuatro varones y una mujer. Dos de ellos se quedaron en la empresa Balut, otros dos se fueron a la provincia de Salta para también hacer transporte y una hermana que se dedicó al comercio. Más o menos la cantidad de vehículos de los que disponemos son unos 120 de larga distancia, más algunos camiones que hacen el servicio de cargas, que ayudan, digamos, a un servicio nuevo que estamos implementando, que se llama Balut Express. La cantidad de personal ronda las 300 personas, más colaboradores, terceros, proveedores que hacen una familia que nosotros estimamos que anda por las 500 personas. Tenemos nuestra sede central en San Salvador de Jujuy y nuestros recorridos comunes, habituales, al margen de las líneas provinciales que prácticamente recorren toda la provincia, tenemos servicios que unen las fronteras de Jujuy-Salta con Capital Federal, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero. O sea que el corredor central de la empresa es la frontera con Buenos Aires y Córdoba y todas las localidades intermedias. Nuestra organización está fundada en servicios no solo comunes, sino también en servicios como los suites, los servicios especiales, digamos. Pero también estamos haciendo mucho turismo, muchos viajes especiales. Ahora, la gran contra que existe acá en el noroeste argentino y fundamentalmente en Jujuy es que hay muchos servicios, los llamados vulgarmente truchos, que son los servicios
ilegales que están haciendo una competencia realmente que nos perjudique económicamente. En el plano internacional tenemos algunos objetivos, por ejemplo, tenemos una línea autorizada hasta Potosí que no podemos hacerla porque hay muchas complicaciones en Bolivia que pensamos que este año se van a resolver. Y también tenemos una pretensión de ir hasta Chile, al norte de Chile, y estamos haciendo los trámites necesarios para esa cuestión. Después nuestro objetivo de crecimiento en los últimos tiempos son los viajes especiales, el turismo. Somos una empresa de turismo también y también en la carga de tipo encomiendas, etcétera, por lo cual estamos armando un paquete, digamos así, y una estructura para tener un servicio competitivo y que sea eficiente. Bien, y veíamos a la gente de Balut, contaba recién Inclemona que más de 300 personas trabajan allí, conjugan ellos transporte de pasajeros, su actividad original, con el transporte de cargas en el cual están también creciendo y mucho. Vamos a pasar ahora a recordarles una vez más las vías de comunicación con el programa. Ustedes pueden participar de nuestro programa llamándonos al 6091-1710 o también nos pueden enviar un mail al expreso@alexpresotv.com. En el próximo bloque tendremos muchas más notas. Viene la nota con Natalia Rígano, quien es presidente de Iveco, y todas las noticias del sector. Todo eso en un ratito, no te vayas. Enamórate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamórate de tu nueva compañera de trabajo. Nueva Sprinter de Mercedes-Benz. Protección. Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade. Una medicina privada. Una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Gracias a vos. A vos. Y a todos los que nos eligieron en 2012 como número uno en satisfacción de clientes. Gracias. Porque vos nos pusiste en este lugar. Volvo Trucks and Buses Argentina. Número uno en satisfacción de clientes. Seguimos en el Expreso TV, en este bloque volviendo a lo que es el transporte de carga y los camiones, concretamente a la gente de Iveco. Usted ya sabe que Iveco es el principal sponsor de Fútbol para Todos. Cada torneo tiene una copa y cada copa es efectivamente un trofeo que hay que diseñar, presentar y demás. Esto fue lo que hizo la gente de Iveco hace pocas horas. Sí, esto ocurrió en Casa de Gobierno y se presentó la Copa Juana Azurduy, que fue de la sexta edición del concurso Diseña una Pasión. Este concurso lo ganó Pablo Vera, que es un diseñador industrial, estudiante de diseño industrial, de 24 años, que es de Oberá, Misiones. Y ahí estuvimos con él y estuvimos también con Natalia Rígano, presidente de Iveco. Lo vemos. Esta es la sexta edición de la Copa, entonces prácticamente hace tres años que vamos nel quarto anno, entramos nel quarto anno
di essere la Coppa, di essere concorso, ma in realtà il concorso è un'idea che tuvimo quando impensammo l'auspicio del campionato per promuovere l'attività di disegno industriale con lo Coven Studiantes, per dare la possibilità di conoscere l'Italia, di conoscere il centro stile dei Veco, visitare la planta Ferrari a Maranello e acercare il mondo universitario al mondo industriale, al mondo della planta, fondamentalmente è questo. También darle una oportunidad a estos estudiantes. ¿Qué criterio tuvieron ustedes a la hora de elegir la Copa? Bueno, mira, en realidad, como te decía, dar una oportunidad al estudiante de conocer la industria, pero también ayudarlo, porque este año, como escucharon por la primera vez, hicimos también una beca, entonces no es solamente la Copa, no es solo el premio de viajar en Italia, pero también una beca pagada para Iveco para frecuentar un curso de especialización en diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, es, como decía antes, dar oportunidad de profundizar, mejorar el diseño industrial en jóvenes que tengan un altísimo potencial. ¿Por qué le pusieron justo a este torneo el nombre de Juana Azurduy? No, esto no es una decisión de nosotros. Nosotros como Veco somos los auspiciantes, los sponsors, y normalmente viene decidido entre AFA y el Fútbol para Todo. Pensiamo seguire adelante, è un binomio questo Iveco con il campionato di football che sta dando un risultato molto positivo, ma al di là del concorso Disegno una passione, quindi pensiamo di seguire anche per il prossimo campionato. Estamos con el ganador del concurso de Iveco de Diseño Una Pasión, Pablo Vera. Muy buenas tardes, Pablo. Buen día. Felicitaciones por esto. Contanos un poco de dónde sos, un poco de vos. Bueno, yo soy de Oberá, de Misiones. Estamos bastante lejos. Tengo 24 años, estudio diseño industrial en la Facultad de Arte y Diseño dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Como contaba hoy en el acto, es una carrera muy, muy, muy joven en la provincia, más en la ciudad. Tiene cerca de 7 años nada más, con un puñado de egresados en torno a los 10 más o menos. Y es una carrera muy joven que, digamos, que como también contaba hoy, esto que me pasa hoy a mí es, digamos, el resultado de todo el trabajo que se está haciendo, del plantel docente que me forma, de mis compañeros, de mi familia, de todo mi contexto, digamos, que es lo que influye en uno, digamos, y lo que uno lo forma, ¿no? ¿Bajo qué conceptos te guiaste para hacer esta copa, el diseño? Sí. Primeramente uno tiene unas ciertas guías de diseño que plantea el concurso, como la argentinidad, la pasión por el fútbol, la presencia de la marca, por supuesto. Entonces lo que quise trabajar fue como una dualidad entre las semejanzas en los conceptos tanto de Juan Azurduy como de Eva Perón. Lo que representa la lucha, el esfuerzo, la pasión tanto de Juana al frente del ejército argentino como toda la historia y lo que representa Eva Perón para el pueblo argentino. Entonces esos dos conceptos, esas dos semejanzas, reflejarlas en un único cuerpo, en un único trofeo, que si se ve el trofeo tiene una cierta simetría, que es lo que busca estas dos media mitades, pero que en realidad es un solo cuerpo, es esta semejanza entre los dos conceptos. También de vuelta ese trabajo de dualidad entre lo que representa la lucha, el esfuerzo que pone el equipo, que se alce finalmente al final del campeonato con el torneo de primera. Bien, y el premio fue una beca. ¿Qué te queda a partir de ahora, no? Y realmente ahora prepararme porque parece que me van a mandar a Capital a estudiar. No era lo planeado, pero bueno, nos enteramos acá. A caballo regalado, obviamente, no sé. Pero realmente estudiar siempre está bueno. Yo, esta sería mi segunda carrera que estoy estudiando. Y siempre digo que el que quiere estudiar va a estudiar de alguna forma. Y digamos, y si te ofrecen la posibilidad de seguir estudiando, de seguir creciendo como persona, como profesional, digamos, hay que seguir porque es lo que te va a hacer más grande y digamos, te va a dar mucho, digamos. El estudio siempre, siempre es bueno. Bueno, y llegando a la parte final de este Expreso TV de hoy, vamos al bloque de las noticias y las presentamos de esta manera. Auspicia este segmento Notitrans. Toda la información del transporte en un solo lugar.
La primera de las noticias tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y una propuesta para eliminar las barreras de los peajes. El diputado provincial Oscar Negrelli, miembro de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presentó un proyecto de ley para garantizar el ejercicio constitucional del libre tránsito, especialmente en el corredor vial integrado del Atlántico, Autovía del Mar, Sociedad Anónima. En caso de promulgarse esta ley, no podrá impedirse el tránsito por rutas, autopistas, calles y vías de cualquier índole, por el motivo de falta de pago del peaje en cualquiera de sus tramos. Y la siguiente noticia tiene que ver con una propuesta para crear un observatorio para el transporte. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a cargo de Ariel Franetovich, creará un observatorio nacional para el control y la fiscalización del transporte automotor y ferroviario de carga y pasajeros. Esta creación tiene como objetivo que el usuario pueda efectuar denuncias sobre infracciones de los servicios de transporte en distintos soportes tecnológicos para que agilice la labor de la fiscalización de la CNRT. La última de las noticias tiene que ver con la Cámara de Operadores del sector CEDOL, que nos brinda el aumento, es decir, el índice de costos del último mes. La Universidad Tecnológica Nacional, a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, dio a conocer la evolución del índice de costos logísticos elaborada por CEDOL. Para la variante que incluye costo de transporte, la variación fue del 1,22%, en tanto que para la modalidad sin costo de transporte, la variación fue del 0,40%. Hasta aquí las noticias y cerramos el bloque de esta manera. Auspicio Notitrans. Toda la información del transporte en un solo lugar. Bien, antes de despedirnos, les vamos a volver a reiterar las vías de comunicación con el programa. Pueden llamarnos al 6091 1710 o también nos pueden escribir a elexpreso@elexpresotv.com. Ahora sí, así está el transporte, esta fue El Expreso TV. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Iveco desarrollamos mejores productos, ampliamos nuestra red de concesionarios y te ofrecemos el mejor servicio, porque constantemente pensamos en vos. Iveco, por tercer año consecutivo, el camión preferido de los argentinos.